llevamos a la comunidad nativa de Chumbaquiwi, en el distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas. Ingresamos por el distrito de Xanao, dejando la carretera Fernando Belaúnde Terry, zona norte. La ruta hacia Pinto Recodo está asfaltada, pero el trabajo en esta carretera aún no ha concluido, y eso que ya lleva mucho tiempo en esta situación. A unos 5 minutos de Xanao, hacemos un quiebre por la derecha con dirección a la comunidad de Morillo. En este punto dejamos la vía a Morillo y nos desviamos por la izquierda rumbo a Mishkiyaku. Al pasar el puente sobre la quebrada Chumbaquiwi, tributario del Mayo, nos desviamos hacia la derecha con dirección a la comunidad de Chumbaquiwi. Antes de llegar al pueblo, nos dan la bienvenida a las autoridades de la comunidad y los cabezones de la fiesta de carnaval, motivo por el cual estamos en este lugar. ¿Qué somos, Devoto? El Devoto es el... Ah, ya. Qué lindo, primito. Dígale, el teniente Borja, también ha hecho... Va a recibir el voto. Va a recibir la... Ah, toma ese cabezón, primo. Te van conociendo de una vez. Ah, de una vez. ¿Cuál es su nombre? Justiniano Amaringo. ¿Justiniano? Amaringo. ¿Y el cabezón es? Gilbert Chupingawa. ¿Y usted es? El Apo de la comunidad. Ah, ¿tú eres Apo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Amilcar Amaringo Chupingawa. Amilcar Amaringo. No, mamita, acá está la morrita del cabezón. ¿Cuál es su nombre, mamita? Su nuera, este, igual. ¿Cómo? Ah, ¿tú no eres? La cabezona está mal de salud. Ah, le está representando. Mercita Pujima. Qué lindo, acá toda una familia. Estamos, vamos a hacer. Yo también, chuscamente, estoy aquí. Todo de casa. Ay. A ver, ella es la cabezona que va a recibir también. Ah, pasando a su mamá. ¿Tú también? Representando. Oh, guauito. Sí, qué lindo, mira, a ver. Todo una tradición, toda una costumbre. ¿Ah? La vestimenta típica. La vestimenta típica. A ver, hijito, un ratito. A ver, da una vueltita, mamita, da una vueltita para que te... Así, ahora sí, lentamente, lentamente. Ahí está. A ver, así. Acá está la peineta. ¿Ah? La peineta que caracteriza siempre. Al diagón. Poquito es primo. Por si acaso, axito, nomás esa. Abajito. Pero vamos, ve. Mira, ve. Diagón. Allí, va a calentar el cuerpo. ¿Qué va a calentar? El cuerpo. Ah, yes. Su cuerpo, nomás. Para no estar de miedo. Ah, yeah. Ahí. Ese está bueno. Ya me va, es que me, pero en la fiesta es para tomar. ¿Qué tal será? Bueno, hoy, loco, no hace ni huevo, a su cara es majadero. Está gustando, A ver, tú bajo. Acá. Boxito. Pintadito, pintadito. Chula. No, guacho, pillín. Guacho, pillín. Sí, chapo, un puro, ya vas a hacer este bien. Salud, Bauki. Salud. Chura por Bauki, chura por. Un poco de 5 kilómetros.
Le está besando. Oye, harto. Hasta querés decir que muy poquito. ¿Para no estás acostumbrado a ir? A ver. Está buena, ¿eh? Caliente de inicio. Si así entras, ¿cómo va a salir? Calentando. Vamos a ver, pues a los disfrazados. Aquí viene la pandilla. Ah, lo busca bien. Ya, entonces vas a esperar entonces un ratito. El carnaval nativo de Chumbaquiwi es celebrado desde hace mucho tiempo. En lo que a nosotros respecta, venimos siendo parte de esta tradición costumbrista por lo menos en 5 o 6 ocasiones. Los enmascarados se preparan para salir al pueblo. Antes bailan entre sí como calentando motores. Por lo general, los enmascarados son varones, pero en un mundo moderno y globalizado, se abriga la posibilidad que en un futuro no muy lejano, las mujeres se sumen a esta costumbre. La costumbre es salir los varones, y las mujeres no casi participan en este tipo de actividad. Ya, solamente lo que son los disfrazados, pero sí en el resto de la fiesta, ¿no? Sí, en los restos sí, las mujeres también participan, pero en los disfrazados no. No están participando por la costumbre, anteriormente ya se ha hecho esta costumbre. Ya será así hasta por ahora. De repente, ya acá más adelante podemos hacer un cambio. Podemos tratar que las mujeres también salgan Acompañamos a la caravana de enmascarados en su recorrido por el pueblo, rumbo a la Casa del Cabezón. La celebración del carnaval aquí en la comunidad nativa de Chumbaquiwi. Ya son varios los años que venimos nosotros por esta zona y la verdad que nos alegra bastante en esta oportunidad que encontremos un acceso a su localidad en muy buenas condiciones. Esto de una u otra manera hace que las personas puedan llegar muy fácilmente a esta comunidad que se encuentra ubicado en el distrito, o que pertenece al distrito de Pinto Recodo, en la provincia de Lamas. La plaza de Chumbaquiwi luce distinta con relación a la última vez que estuvimos aquí.